nos devuelva el fútbol lo que nos debe. 12 años debe bastante. Hoy puede ser un día histórico para el oviedismo. Hoy se puede regresar a la segunda división, al fútbol profesional. El 0-1 vale. Imagino que las ganas son tremendas. Sí, espero que el partido del Oviedo sea diferente al que hizo allí y que sea el Cádiz el que tenga la presión y bueno, esperar si tenemos algo de suerte. 13 horas de autobús, el cuerpo imagino que muy cansado, las ganas de animar no se pierden nunca. Eso nunca. Nunca puede perderse las ganas de animar. Pues sabemos de sobra que vamos a subir. Venís con la confianza en el equipo, ¿verdad? Pero al 100%. Confianza al 100%. Pierda, gane, vamos a dar todo lo que podamos porque va a estar como el Oviedo, siempre. Hoy no se puede perder. No. Entre polo y aro. Eso no está en nuestras posibilidades, no existe. Vamos a ganar y vamos a pasar el año que viene a segunda. Y el siguiente en primera. Sobre todo que reine el buen rollito hoy, ¿no? Entre dos aficiones como la del Real Oviedo y el Cádiz hay un ascenso en juego, pero bueno, sobre todo eso, el buen ambiente, ¿no? Por supuesto, yo la deportividad ante todo, la amistad que como nosotros que esté en alza y bueno, que gane el mejor. Siempre, lo guapo de venir aquí es venir a Cádiz, llevarse bien con la gente, pasarlo bien y no andar con historias de malos reyes y peleas. Ya podéis comprobar, aquí estamos, uno del Cádiz, uno del Oviedo y vamos juntos hasta la muerte. Venimos un grupo grande de Oviedo y de Cádiz a comer, a estar, fin de semana y genial. Y al final a celebrar esto que es la fiesta del fútbol. Sí, exactamente, sí. Es lo importante. Se gana, se pierda, se celebrará, sí. No hay problema. Y ahora para que tiréis cada uno para lo vuestro, venga, un resultado para esta tarde. Yo creo que un 2-1, gol de Cervero en el 94. 1-2. Eso, 1-2, perdón. Y yo 2-0.